Loca Punto de Sabor. Y el día de hoy vamos a preparar, por supuesto, algo rico y delicioso. ¿Qué vamos a preparar, Omar? El día de hoy hacemos una deliciosa tortilla. Así es, una tortilla chanchito. Así es que muy fácil, muy agradable. Vamos con la lista de ingredientes. Ok, vamos con la lista de ingredientes. Ya la tiene ahí lista y preparada. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Por supuesto. También vamos a necesitar, aparte de los huevos, del chancho o lechón, en este caso, canela china, aceite, sal al gusto y, por supuesto, vinagre. Y esta vez y la tortilla china de chancho, así que ustedes vayan tomando nota. O también le pueden tomar una fotito y capturar la pantalla para que tengan la lista de ingredientes. Es súper fácil y rápido de preparar. Así que vamos a ver entonces. Ahora sí, vamos con la preparación, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es precalentar una sartén a fuego bajo. Okay. Mientras vamos nosotros. Ya. Utilizando el chancho y vamos a cortarlo en midcua, que es un corte irregular, pero en esta ocasión vamos a hacerlo más pequeño de lo normal. Ok. Ahí tenemos el fondo musical de la agrupación Kila, que pues ya vienen promocionando este primer videoclip. Y por supuesto, pues desde aquí el saludo muy especial para los hermanos Quintanilla, que ya dentro de poco nos estarán diciendo dónde van a tener estas extraordinarias presentaciones. Muy bien, agregamos un poco de nuestra base de canela china, un poco de sal. Ahí está, perfecto. A ver, vamos a precalentar nuestra sartén ahora sí a fuego alto. Pasamos por toda la sartén. ¿Sí? Y vamos a agregarlo cuando esté bien caliente. Vamos a tostarlo, vamos a dejar que literalmente se produzca una pequeña capa de cosas. ¿Ya? Un sellado, la única diferencia es que acá ya tenemos todos los sabores de la carne salidos fuera de la carne. Es como un tostado o un dorado, ¿no? Vamos a coger vinagre. Y vamos a hacer combustión instantánea. Ahí lo tenemos. Esto nos va a permitir darle otro sabor, ¿no es cierto? Por supuesto. Nuevamente vamos a hacer esto por tres ocasiones. Vamos con la primera. Tenemos una segunda. Y vamos a ver si en la tercera ya no va a salir ningún tipo de llama porque estamos combustionando todo por completo. Ahora sí, le dejamos esto sellar por un pequeño lapso, siquiera de unos 4 a 6 minutos a fuego alto, ¿sí? Ok. Mientras tanto, entonces nos vamos a una pausa musical, ¿sí? Tenemos la pausa musical, listo, muy bien, preparado. Ahora sí, nos vamos a bailar y disfrutar de buena música. Mientras tanto, vamos sellando nuestro rico chanchito para terminar con nuestra preparación el día de hoy. Muy bien, continuamos y por supuesto ahí teníamos esta muy bonita canción para refrescar la mañana. Y ahora, ¿qué paso sigue, Omar? Bien, vamos a agregar ahora el unfao, nuestra base, directamente al chanchito. Agregamos las 4 unidades de huevo, ahí lo tenemos. Vamos a retirar el exceso de cáscara que no se nos puede caer. Vamos prendiendo nuestra sartén, debemos retirar todo el exceso de materia grasa. Siempre,
y lo agregamos directo a la sartén. Por supuesto, a fuego bajo lo dejamos, siquiera por un pequeño lapso, hasta que esto pueda cuajar. No lo vamos a mover. Lo que sí les podría recomendar es que si ustedes tienen una tapa, la cual no sea hermética, en este caso yo tengo una sartén con tapa hermética, lo va a hacer que pueda cocinar y esponjarse, y no va a hacer que pueda cocinar de lo más simple como nosotros queremos. Entonces yo lo voy a hacer sin tapar, pero si ustedes tienen una tapa la cual pueda liberar rápidamente lo que es el vapor, no hay ningún problema, lo pueden tapar para acelerar tiempo. ¿Sí? Ahora sí lo dejamos solamente que pueda cocinar. Ok, listo. Y Omarcito, también a ello podríamos incrementarle nosotros de repente algunas, no sé, algunas verduras, ¿podría ser también? Podemos darle la variante criolla, ya, porque esa, la palabra criolla hace referencia al lugar o al entorno donde se realiza el contexto. Entonces acá, por ejemplo, en la parte de Lima, en la parte de Huancayo también, tienen la tendencia, por ejemplo, a agregarle un poco de algunas verduras criollas. Podemos hablar, por ejemplo, de zanahoria, tomate y otras mezclas de verduras, por ejemplo, un poco chinas, como el holantao o la colchina. Pero más que todo, si vamos a hablar de una tortilla china, vamos a basarnos solamente en la tortilla y en la base del contenido. En esa ocasión, solamente el chanchito, ¿sí? Ok, pero sí podríamos, en todo caso, si quisiéramos, ¿no es cierto? Por supuesto. Poder incrementar. Por supuesto. ¿Y esto lo consumimos con qué guarniciones? Normalmente, por ejemplo, esta es una costumbre de que se lo pueda consumir simplemente tal como está, porque es más que todo para un desayuno. Ahora, también lo podemos hacer para el almuerzo y podemos acompañarlo de arroz blanco, sino un arroz chaufa, pero lo más recomendable siempre es conservar el sabor neutro. Yo lo recomendaría, por ejemplo, con arroz blanco. Muy bien, entonces, Bessy, ya saben, ustedes van haciendo su guarnición ahí en casita y nosotros vamos, mientras, vamos a una pausa comercial. Sí, pausa comercial y, por supuesto, agradeciendo a esta empresa líder en línea blanca que nos brinda productos de calidad con diseño innovador, porque cocinar con Indurama, ya saben, es diseñar sensaciones. Así es, nos pueden encontrar a nivel nacional en todas las tiendas retail y especializadas. Indurama cuenta con un servicio técnico a nivel nacional en Lima, Lurín, Lins y Los Olivos y cuenta con una línea gratuita para provincias, el 0800-152. Muy bien, gracias Indurama por nuestro espacio de cocina que nos permite, por supuesto, preparar cosas ricas y deliciosas a diario y compartir las recetas y darles alguna nueva idea por ahí de repente, pues, a nuestras mamis para que no sea, pues, tan complicado este tema de la cocina y se haga súper práctico como lo es para las mujeres de hoy. Así que vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos enseguida con la parte final de nuestra preparación. Muy bien, ya tenemos lista nuestra tortilla, Omar. Así, ya tenemos la base. Si pueden ver las veces, esto no tiene casi nada, nada de materia grasa por el hecho de lo que hemos echado el vinagre en las tres ocasiones. Lo combustiona y el exceso que queda se puede botar, ¿no? O sea, nos ayuda a eliminar toda la grasa que podamos al calor, justamente el chancho, y por eso lo hemos agregado. Esa es la técnica en sí. No hay nada de grasa. Okay. Ya lo tenemos listo. Vamos a cortar esto en forma de una pizza. Lo colocamos de esta manera. Lo tenemos, ¿no? Muy bien, ahí están. Listo. No, un poco más de canela china solamente para que libere el aroma al momento como está caliente. Y ya lo tenemos. Muy bien, ves, ahí tenemos lista ya nuestra preparación. A ver si lo ponchamos, por favor. Ahí está. Muy bien, ahí está nuestra tortilla de
chancho, nuestra tortilla china de chancho. Y por supuesto, llegamos ya así a la parte final de nuestro programa del día de hoy, agradeciéndoles por su sintonía y dejándolos en una muy buena y grata compañía, ¿no es cierto? Así es, llega Noticias 21, edición mediodía con Boris Cornejo. Muy bien, nosotros nos vamos. Hasta el día de mañana, a ver si tenga un bonito día y quédese en sintonía de Noticias 21 para mantenerse bien informado.